Músico José Javier Vasco y Iglesias.
nuestro género con más identidad, se interpretarán varias piezas del célebre compositor Roberto Chávez, natural de Villena. Este músico, que puede considerarse niño prodigio, compuso su primera zarzuela a los 12 años, Estrella del Bosque. En Madrid cursó estudios en el conservatorio con el maestro Arrieta, obteniendo el primer premio fin de carrera. Simultaneó estos estudios siendo profesor de cornetín en la orquesta del Teatro Circo de Reyes. En pocos años consigue consagrarse como uno de los grandes nombres de la zarzuela en Madrid, con títulos como La Tempestad, La Bruja o El Rey que Rabia, llegando a la cumbre de su carrera con El Tambor de Granaderos, cuya obertura hoy interpretamos, y La Revoltosa. A continuación, les ofrecemos la versión para banda del preludio de La Patria China, uno de sus números instrumentales más célebres.
hijas del heredero, estrenada en 1889 en el Teatro Maravillas de Madrid. Uno de sus números más famosos es la romanza Carceleras, aria para soprano lírica que se incluye en el segundo acto, que dice aquello de «Al pensar en el dueño de mis amores». Hoy se la ofreceremos en versión para trompeta y banda de música. Esta romanza ha formado parte del repertorio habitual de grandes divas de la lírica, como Montserrat Caballé o Teresa Berganza. Thank you.
Thank you.
Thank you.
entre los que incluyó el clásico, el jazz, la música popular y el mariachi. Combinó estos estilos con unas dotes técnicas espectaculares, con articulaciones rápidas y limpias, un amplio vibrato y un espléndido sonido. Además de como intérprete, Méndez contribuyó a la evolución de la trompeta con obras de su puño y letra, como es el caso de Plegaria Taurina, un asco para luego. Thank you.
continuación con la primera de las intervenciones de los solistas invitados de esta noche. Será el turno de la soprano Olga Raíces, que nos ofrecerá un célebre número de solfeo de su opereta Katiuska, La mujer rusa. Se trata de la romanza Noche hermosa, una de las piezas líricas más célebres del repertorio para soprano. Quedan en compañía de la soprano Olga Raíces. Coronel Fernando Enseñar. Quedan en compañía de su gran voz.
Esta vez, el preludio de la obra El tambor del Aradero, del gran Ruperto Chapí. Fue estrenada en 1894 en el Teatro Eslava de Madrid con un atronador éxito. Su acción, de temática cómica, se desarrolla a finales de la Guerra de Independencia, en los días previos a la huida de José Bonaparte tras la Batalla de los Arapiles. En este entorno se desarrollan los avatares amorosos entre Gaspar, noble fiel a los Borbones, y Luz, una joven huérfana que se encuentra a cargo de su tío y tutor. El preludio, que es la pieza que hoy se incluye en el programa, es de gran energía y desde su estreno se ha convertido en uno de los grandes éxitos de nuestro género español por excelencia. Thank you.
Thank you.